Shankara o Shankaracharya, como también se le conoce, nació en el sur de la India hace unos 1200 años y es considerado el maestro más importante en la tradición de Advaita Vedanta, la tradición basada en la sabiduría no dual, primero enseñada por los Rishis, los sabios de la antigua India. La importancia de Shankara es en gran medida debida a su explicación clara y sistemática de Advaita Vedanta en sus muchos comentarios académicos y brillantes textos. Uno de esos textos es Atma Bodha. No podemos estar seguros si Atma Bodha en realidad fue escrito por Shankara o por otro gran maestro de su linaje. Pero este texto es tradicionalmente atribuido al propio Shankara. Atma Bodha es un trabajo simple que usa muchas metáforas útiles para hacer estas enseñanzas más accesibles. Sin embargo, a menos que los estudiantes estén preparados adecuadamente mediante la práctica de la meditación, el karma yoga y otras disciplinas, es posible que no puedan comprender las elevadas verdades expresadas aquí. Por lo tanto, Shankara comienza para aquellos que fueron purificados por austeridades, quienes son contemplativos, libres de deseo y están buscando la iluminación, Atma Boda ha sido compuesto. Shankara no quería que nadie asumiera que la iluminación se podía obtener simplemente a través de la meditación, el karma yoga y otras prácticas. La iluminación finalmente requiere de Atma Bodha, el conocimiento o descubrimiento personal de tu verdadera naturaleza divina, el ser interno, Atma. A diferencia de otras prácticas espirituales, el autoconocimiento es el medio directo para la iluminación, así como el fuego es el medio directo para cocinar. Sin autoconocimiento, la iluminación es imposible. Para cocinar arroz se necesita una olla y un poco de agua. Pero es el fuego el que realmente cocina. Del mismo modo, para iluminarse la meditación y otras prácticas son necesarias, pero es el autoconocimiento, Atma-boda, lo que en realidad elimina la ignorancia y te permite darte cuenta de tu verdadera naturaleza. Como explica Shankara. Otras prácticas espirituales pueden coexistir con la ignorancia, por lo que no pueden eliminar la ignorancia. Solo el autoconocimiento elimina la ignorancia, tal como la luz elimina la oscuridad supongamos que fuiste adoptado y no sabes quién es tu madre biológica es absurdo pensar que la meditación u otras prácticas de alguna manera podrían eliminar tu ignorancia sobre su identidad entonces cómo podría la meditación u otras prácticas eliminar la ignorancia sobre tu verdadera identidad atma sin autoconocimiento atma boda Puesto que el verdadero ser, Atma, está cubierto por la ignorancia. Cuando se elimina esa ignorancia, el Atma se revela, tal como el sol se revela cuando las nubes se alejan. El sol siempre brilla, incluso cuando está oculto detrás de las nubes. Del mismo modo, Atma siempre brilla como la luz del ser, la luz de la conciencia, tu conciencia, la conciencia por la cual conoces todos tus pensamientos, emociones y sensaciones. Cuando las nubes se despejan, se revela el brillante orbe del sol. Y cuando se elimina la ignorancia, se revela la verdadera naturaleza de tu conciencia. Pero hay un problema aquí. Si se requiere autoconocimiento para revelar tu verdadera naturaleza, entonces, ¿tienes que pensar constantemente en Atma para permanecer iluminado? No, ¿por qué? Una persona contaminada por la ignorancia, se purifica cuando la ignorancia se desvanece debido al autoconocimiento. Entonces, ese autoconocimiento mismo se desvanece como el polvo usado para purificar agua. En tiempos antiguos, el agua sucia a veces se purificaba agregando el polvo finamente molido de nueces de kataka. Las impurezas suspendidas en el agua se pegan al polvo y se van al fondo de la vasija dejando el agua purificada. Esta metáfora representa cómo la investigación vedántica en la verdadera naturaleza del atma elimina la impureza de la ignorancia. Cuando ese proceso de autoindagación elimina con éxito la ignorancia y llega a su fin, entonces la mente se calla y queda solo la conciencia pura. Ahora Shankara cambia su atención del ser interno al mundo exterior. Si el mundo es tan real como el atma, entonces el atma podría estar sujeta a sufrimiento debido a eventos mundanos. Pero si el mundo no es tan real como el atma, el mundo es como un sueño. Lleno de experiencias agradables y desagradables. Parece real. Hasta que despiertas y descubres que no lo es. En el Vedanta, lo real se define como lo que siempre existe. Eso que no viene y se va. Los sueños vienen y se van. Incluso el mundo viene y se va. El universo comenzó con el Big Bang hace 14 mil millones de años. Y eventualmente dejará de existir. Entonces el mundo no es absolutamente real. No es tan real como el no creado ser interno Atma. El mundo parece absolutamente real, tal como una concha de mar reluciente parece una pieza de plata. hasta que se descubra a Brahman, como la realidad no dual subyacente del mundo. Es fácil confundir una concha brillante por una pieza de plata. Tal error ocurre cuando no reconoces la verdadera naturaleza de la concha. Así también es fácil pensar que el mundo es absolutamente real cuando no reconoces su realidad subyacente, Brahman creadas a partir de la sensible realidad subyacente eterna y omnipresente son todas las cosas que existen como un brazalete hecho de oro. Tal como el oro es la realidad subyacente por la que existe ese brazalete, Brahman es la realidad subyacente por la cual existe el mundo. Este brazalete no es más que oro, y el mundo no es más que Brahman. Esta es la enseñanza de Advaita, la no dualidad. Ahora Shankara dirige su atención a la superposición o adhyasa. Si tu verdadera naturaleza como Atma es Satchitananda, conciencia ilimitada, omnipresente y eterna, entonces ¿por qué te consideras un hombre o una mujer de carne y hueso? De acuerdo con el Vedanta, esto ocurre debido a adhyasa. Características que en realidad pertenecen a tu cuerpo y mente, características como género, edad e inteligencia, se superponen en el atma, son falsamente atribuidas a la conciencia pura. Como el espacio en muchas macetas, la conciencia omnipresente habita en muchos cuerpos y parece dividida por ellos. En ausencia de macetas o cuerpos, el espacio y la conciencia permanecen indivisos. Esta famosa metáfora de cómo el mismo espacio omnipresente está presente simultáneamente en muchas macetas es crucial para entender la unidad del Atma, la conciencia ilimitada que impregna el universo y se manifiesta simultáneamente en innumerables seres vivos. Los atributos de los cuerpos como casta, color, estatus, etc. se superponen en el Atma como diferentes gustos y colores se superponen en el agua. El agua sigue siendo H2O incluso cuando se agrega azúcar o colorante. Del mismo modo, el Atma continúa siendo conciencia pura incluso cuando está asociada con tu cuerpo y mente. El Atma no se ve afectada en absoluto por cualquiera y todos los atributos de ese cuerpo y mente. En los siguientes tres versos, Shankara describe tus tres cuerpos. Tres aspectos de tu existencia individual con los que se asocia el Atma. Tu cuerpo bruto o físico, conocido como Stula Sharira, tu cuerpo sutil o Sukshma Sharira y tu cuerpo causal Karana Sharira. Primero, el cuerpo físico. Compuesto de elementos físicos. Y nacido debido al karma, es el cuerpo físico, donde el placer y el dolor son experimentados. La edad, el género y otras cualidades de tu cuerpo se superponen en el atma, conciencia pura. Que no tiene edad ni género. A continuación, el cuerpo sutil. Teniendo cinco fuerzas vitales, mente, intelecto y diez facultades, hechas de elementos sutiles, el cuerpo sutil es el medio para la experiencia. Superpones la agudeza de tu intelecto y la felicidad de tu mente en el atma, conciencia pura. Superpones la fuerza o la debilidad de tu prana en el atma. Y, de manera similar, superpones la fuerza o debilidad de tus cinco sentidos y tus poderes de acción en el atma, que está completamente libre de todos estos atributos. Finalmente, Shankara describe el llamado Karana Sharira, cuerpo causal, que en realidad no es un cuerpo en absoluto. La ignorancia indescriptible y sin comienzo se dice que es el cuerpo causal. Distinto de estos tres cuerpos, es tu ser interior, Atma, que debes distinguir. La ignorancia sobre el atma se dice que es tu cuerpo causal, ya que causa que tu cuerpo sutil renazca en un nuevo cuerpo físico. Esta ignorancia también se superpone en el atma. Los tres cuerpos que Shankara describió aquí están estrechamente relacionados con las cinco envolturas o koshas a las que se refiere a continuación. En presencia de las cinco envolturas, el Atma parece adquirir sus naturalezas. Tal como en presencia de una tela azul, un cristal transparente parece azul. Tal como el azul de la tela puede atribuirse falsamente a este cristal transparente, del mismo modo las cualidades de tu cuerpo y mente pueden ser falsamente atribuidas a la conciencia pura, Atma. Esta falsa atribución o superposición se elimina con la ayuda de las enseñanzas del Vedanta.

El atma está figurativamente cubierta por tus tres cuerpos o cinco envolturas. Para descubrir su verdadera naturaleza, el atma debe ser separada o distinguida de estos revestimientos a través de la aplicación vigorosa de las enseñanzas del Vedanta. Ahora Shankara explica la verdadera naturaleza del atma como conciencia omnipresente e invariable.

El sol brilla en toda la Tierra, pero se refleja solo donde hay una superficie reflectante, como un océano, lago o río. De manera similar, la conciencia omnipresente se hace manifiesta donde sea que haya un medio reflectante adecuado, un medio como tu mente. separada de tu cuerpo, sentidos, mente, intelecto y del mundo, independiente como el testigo de todos ellos, como un rey, así el atma debe ser conocida. Los ministros realizan sus deberes y administran el reino en la presencia real del rey. El rey simplemente los mira. Así también, en presencia del ser consciente, el Atma, tu cuerpo, mente y sentidos realizan sus diversas actividades. Sin embargo, tu conciencia misma no está involucrada en estas actividades. Permanece como un testigo pasivo. Aquí podrías objetar. Cada vez que hago algo, como caminar, hablar o pensar, ciertamente parece que mi conciencia está totalmente comprometida en esa actividad. Shankara explica. Cuando tu cuerpo, mente y sentidos están activos, el atma también parece estar activa, debido a la ignorancia. Como cuando las nubes pasan sobre la luna y es la luna la que parece moverse. A veces las nubes crean la ilusión de que la luna se mueve de alguna manera. Es la proximidad de la luna y las nubes lo que da lugar a esa ilusión. Del mismo modo, es la proximidad de la conciencia con tu cuerpo y mente lo que da lugar a la ilusión de que tu conciencia misma está activa. Cuando en realidad la conciencia permanece como un observador pasivo, como el rey del verso anterior. Atma con la ayuda del ser consciente atma mano tu cuerpo, mente y sentidos participan en diversas actividades tal como las personas realizan actividades con la ayuda de la luz solar. El sol no participa activamente en las actividades mundanas. Simplemente facilita esas actividades. Del mismo modo, el Atma no participa en las actividades de tu cuerpo, mente y sentidos. Simplemente facilita esas actividades. Ahora, Shankara explica en detalle cómo diversas cualidades y actividades de tu mente se superponen en la conciencia pura y se atribuyen falsamente al Atma. Las cualidades y actividades de tu cuerpo, mente y sentidos se atribuyen a la conciencia pura. Atma debido a la ignorancia. Tal como lo azulado se le atribuye falsamente al espacio. Experimentas un cielo azul, pero el espacio es incoloro. Lo azulado puede superponerse en el espacio. Del mismo modo, las cualidades y actividades de tu cuerpo, mente y sentidos se pueden superponer en el Atma. Sin embargo, tal como el espacio carece de forma o color, el ser consciente, Atma, carece de cualidades o actividades. Debido a la ignorancia, las cualidades y actividades de tu mente se atribuyen al Atma, tal como cuando la luna se refleja en el agua y las ondas del agua se atribuyen a la luna. En este famoso ejemplo, el balde representa tu cuerpo físico, el agua representa tu mente y la luna representa el ser consciente, Atma. Las ondas en el agua parecen afectar a la luna cuando de hecho la luna en el cielo brilla sin cambios. De la misma manera, ondas en tu mente, tus pensamientos, emociones y sensaciones, parecen afectar tu conciencia cuando de hecho la conciencia permanece completamente sin cambios. Deseos, placer, dolor, etc. son experimentados cuando tu mente está activa pero dejan de existir en el sueño sin sueños cuando tu mente está inactiva. Por lo tanto, pertenecen a tu mente, no al ser consciente Atma. En el sueño sin sueños, tu conciencia permanece completamente presente. Observa o atestigua la ausencia total de actividad en tu mente. Es como estar en una habitación perfectamente oscura con los ojos bien abiertos. Puedes ver, pero no hay nada que ver. Así también en el sueño profundo estás consciente, pero no hay nada de lo que estar consciente. Si el placer y el dolor realmente pertenecieran al ser consciente, Atma, entonces los experimentarías incluso en el sueño profundo. La naturaleza del sol es el brillo, la naturaleza del agua es frescura y la naturaleza del fuego es el calor. Así también, la naturaleza del Atma es existencia, conciencia, plenitud, invariabilidad y pureza. Sin embargo, si tu verdadera naturaleza es conciencia ilimitada e invariable, como dice este verso, ¿por qué sueles sentirte como una persona individual limitada que vive en un mundo de objetos? Shankara explica Cuando la existencia y conciencia puras del Atma se unen a las actividades de tu mente, entonces, debido a ignorancia, Experimentas ser una persona individual. Es la combinación de la conciencia invariable con las actividades cambiantes de tu mente lo que da lugar a la experiencia de ser una persona individual, una jiva. El atma es conciencia invariable. Y tu mente en sí misma es insensible. Considerándote una persona individual, una jiva, asumes erróneamente que ves y conoces objetos. Aunque tu verdadera naturaleza es conciencia ilimitada e invariable, debido a la identificación con tu cuerpo y mente, te consideras una persona limitada, una jiva. Tal como al identificar erróneamente una cuerda como una serpiente, el identificar erróneamente el Atma como una persona limitada causa miedo. Si sabes, yo soy Atma, no una jiva, entonces no tendrás miedo. El Vedanta usa el famoso ejemplo de una cuerda inofensiva en un lugar oscuro, siendo confundida con una serpiente mortal, para ilustrar las consecuencias de la ignorancia. Este verso muestra cómo las enseñanzas del Vedanta están destinadas a liberarte del miedo y el sufrimiento, no sólo a impartir sabiduría filosófica. El Atma está constantemente presente en cada experiencia, presente como la conciencia por la cual las actividades de tu mente y tus sentidos son conocidas. Sin embargo, la verdadera naturaleza de esa misma conciencia permanece oculta cuando está escondida detrás del llamado velo de la ignorancia. Shankara explica. El atma por sí misma revela las actividades de tu mente y sentidos, tal como una luminosa lámpara revela una maceta de barro. Pero tu mente y tus sentidos, siendo insensibles, no pueden revelar el atma. La luz revela objetos y lo que no emite luz no puede revelar nada. Tu mente y tus sentidos son inherentemente inertes, no tienen conciencia propia. Por lo tanto, tu mente y los sentidos no pueden revelar nada sin la luz de la conciencia. No se requiere de ninguna otra conciencia para revelar el ser consciente que se revela por sí mismo, Atma, tal como no se requiere ninguna otra lámpara para ver una lámpara brillando por sí sola. El Atma se revela por sí misma como una lámpara luminosa. El propósito del Vedanta no es revelar el Atma, sino el eliminar tu ignorancia sobre la verdadera naturaleza del Atma, el eliminar tus conclusiones equivocadas e identificación con tu cuerpo y mente. Después de negar tu cuerpo, mente y sentidos con la enseñanza Neti Neti, neti no soy todo esto. Usando las mahavakyas, deberías darte cuenta. De la unidad de tu conciencia y Brahman. Las Mahavakyas son declaraciones escriturales como Tat tu eso tú eres. Tales declaraciones revelan la identidad completa del ser consciente, Atma, y Brahman, la realidad subyacente por la cual el mundo existe. Las Mahavakyas expresan la verdad más alta del Vedanta, que la conciencia misma es la tela misma de la existencia, la realidad llamada Brahman. Tu cuerpo, mente y sentidos nacidos de la ignorancia son tan impermanentes como burbujas en el agua. Debes saber que eres completamente independiente de ellos. Pensando, soy el Brahman puro. Para realizar la verdad más elevada, que tu conciencia es idéntica a Brahman, no es una cuestión de captar un concepto intelectual o entender un principio filosófico. Es una cuestión de descubrimiento personal directo. Es reconocer algo absolutamente notable sobre ti mismo que previamente había estado escondido de tu vista. Para apoyar el descubrimiento personal o reconocimiento de esta verdad suprema, Shankara ahora da varios ejemplos de las contemplaciones vedánticas que hay que practicar junto con la meditación. Puesto que no soy mi cuerpo, no tengo nacimiento, vejez, decadencia o muerte. No tengo asociación con objetos mundanos porque soy independiente de mis sentidos. Son tus sentidos de la vista, audición, sabor, olfato y tacto los que interactúan con objetos mundanos, no la conciencia misma.

como dicen las escrituras. Tu mente puede estar triste. Tu prana, fuerza vital, puede debilitarse. Pero tu conciencia invariable no se ve afectada en absoluto por ellos. Las siguientes contemplaciones no requieren explicación. Sin atributos, inmóvil, eterno, libre de pensamientos, inmaculado, invariable y sin forma. Soy eternamente libre y puro. aham akashavat sarvam soy como el espacio pajirantar dentro y fuera de todo invariable sada sarva siempre contento perfecto nesangonirmalochalah desapegado puro e inamovible Satyasuddhavimu Eternamente puro y libre Akandananda Madvayam Plenitud indivisa no dual Satyamyana Manandam Yat real, consciente e ilimitado Param Brahmahami Vatatha Soy claramente ese supremo Brahman A través de la práctica constante de estas contemplaciones, la convicción, soy brahman, elimina la ignorancia y la identificación, tal como la medicina elimina una enfermedad. Las contemplaciones como estas son esenciales para ayudar a darte cuenta de las verdades enseñadas por el Vedanta de manera directa y personal, no como ideas abstractas o conceptos intelectuales. Esta práctica es crucial para asimilar e internalizar estas elevadas enseñanzas. Shankara ahora da más instrucciones para la meditación sentado en un lugar solitario libre de deseo sin distracciones debes meditar en el atma siendo una e ilimitada con inquebrantable atención

Cuando el proceso de indagación explicado en la primera parte de este texto es acompañado por las contemplaciones vedánticas, puedes establecerte firmemente o enraizarte profundamente en Atma Bodha, autoconocimiento. En la siguiente parte de este texto, Shankara describe los frutos de tal autoconocimiento establecido firmemente enraizado profundamente. Renunciando a toda identificación con el cuerpo, una persona iluminada cuya verdadera naturaleza es conciencia ilimitada, permanece en esa naturaleza. Primero debes renunciar a la identificación falsa con tu cuerpo y mente y darte cuenta de que sus limitaciones y defectos no te pertenecen a ti. Solo entonces puedes permanecer en tu verdadera naturaleza como conciencia ilimitada. Distinciones entre el conocedor, el conocimiento y lo conocido están ausentes en el verdadero ser, Atma, porque su naturaleza es conciencia ilimitada, no dual. Brilla por sí misma. Todo conocimiento toma lugar en tu mente, pero el Atma está completamente separada de tu mente como la conciencia invariable que ilumina todas sus actividades, todos sus pensamientos, emociones y percepciones. En el Atma, Tal como en madera comprimida, la perforación constante con el uso de la meditación enciende la llama del conocimiento y quema el combustible de la ignorancia. Esta hermosa metáfora está basada en el uso de un taladro manual para encender fuego. La perforación persistente con un uso de madera produce fricción y llamas. Del mismo modo, la práctica persistente de meditación y contemplación produce un conocimiento firmemente establecido y profundamente enraizado de Atma. Tal como la salida del sol, el amanecer del conocimiento, elimina la oscuridad de la ignorancia. Entonces el Atma revela su propia naturaleza, como el luminoso sol. La verdad suprema de que la conciencia es idéntica a Brahman, la tela de la existencia, permanece envuelta en la oscura ignorancia hasta el amanecer del autoconocimiento, Atma-Bodha. tu satatam Aunque el Atma siempre está presente, Parece ausente debido a la ignorancia. Cuando se elimina la ignorancia, pareciera que se encuentra el Atma como una cadena de oro en el cuello de uno. Una historia tradicional cuenta la historia de una mujer que buscó por todas partes su cadena de oro perdida. Finalmente descubrió que había estado colgando de su cuello todo el tiempo. Encontró lo que ya poseía. Asimismo es la realización del Atma. <laughs> Como un tronco de un árbol se confunde con un ladrón, Brahman se confunde con una persona limitada, jiva. Cuando la verdadera naturaleza de la jiva es descubierta, el error desaparece. En el crepúsculo, el tronco de un árbol podría parecer una persona amenazante y hacerte sentir miedo o amenazado. Así también podrías sentirte amenazado por los problemas y defectos de tu cuerpo y mente hasta que distingas correctamente a tu verdadera naturaleza como Atma. <coughs> Después de darte cuenta de tu verdadera naturaleza, el conocimiento surge de inmediato y elimina la ignorancia del yo y mío, tal como el sol elimina la confusión sobre las direcciones. Cuando ves el sol en la mañana o en la tarde, tú inmediatamente sabes en qué dirección está el este o el oeste. Y cuando descubres tu verdadera naturaleza, tú inmediatamente sabes que tus sentimientos de individualidad y posesividad son completamente infundados. Los yogis iluminados ven el mundo entero en sí mismos y ven todo como no separado del Atma con el ojo del conocimiento. Los que están iluminados experimentan dualidad como todos los demás, pero no son engañados por sus experiencias. Conocen que la realidad subyacente por la cual todo existe es el Brahman no dual, tal como la arcilla es la realidad subyacente por la cual existen muchas macetas.

La visión vedántica de la unidad es darse cuenta de la tela subyacente no dual de la existencia por la cual el mundo de la dualidad existe. La realidad llamada Atma o Brahman. Ahora, Shankara describe la naturaleza y comportamiento de una persona iluminada. Al conocer a Brahman, las personas iluminadas dejan de identificarse con sus cuerpos y mentes. Puesto que su verdadera naturaleza es conciencia ilimitada e invariable, se convierten en Brahman tal como las larvas se convierten en avispas. En la antigüedad, en los tiempos precientíficos, se creía que las larvas de avispa se transformaban en avispas debido a su continua experiencia de avispas en el nido. Esta metáfora sugiere cómo la contemplación continua en Brahman te hace figurativamente convertirte en Brahman, al establecerte firmemente en tu verdadera naturaleza como Brahman. <coughs> Cruzando el océano del engaño, <coughs> destruyendo a los demonios de la atracción y la aversión, <coughs> Los yogis dotados de paz se deleitan en sí mismos. Este verso hace eco de la historia del Ramayana. El señor Rama cruzó el océano para llegar a Lanka, donde mató a los demonios Ravana y Kumbhakarna, y finalmente se encontró con su esposa Sita. En esta metáfora, Sita representa el Atma. Libre del apego a los placeres mundanos, contentos con la plenitud del Atma, como una lámpara que brilla dentro de una maceta, los iluminados brillan establecidos en sí mismos. No se puede ver una lámpara brillando en un espacio cerrado. Así también no se puede saber si alguien está iluminado o no observando desde afuera. Solo esa persona lo sabe. Aunque estén encarnados por sus cuerpos, los iluminados no se ven afectados como el espacio. Aunque están iluminados, actúan como tontos. Moviéndose sin apego como el viento. Puesto que los iluminados se sienten completamente contentos y satisfechos, no tienen planes ni metas, ni agenda alguna. Ellos simplemente responden apropiadamente a cada situación, situaciones que surgen de acuerdo a su karma restante. Cuando sus cuerpos se mueren, <muchas> los iluminados se fusionan en la conciencia omnipresente <muchas> como agua en agua, como espacio en espacio o como fuego en fuego. Cuando se vierte agua en el océano, se vuelve algo no separado del océano. Cuando una maceta se rompe, el espacio interior se fusiona con el espacio exterior. En la antigüedad, cuando se extinguía una llama, se creía que se fusionaba con el elemento universal fuego. En cada caso, la existencia del agua, el espacio y el fuego continúa intacta y sin cesar, mientras que su separación llega a su fin. Tal es el caso de los iluminados en el momento de la muerte. Ahora, al acercarse al final del texto, Shankara elogia el conocimiento del Brahman. Al obtenerlo, Nada queda por alcanzar. Sukham, Ninguna otra felicidad. -nyana Ningún otro conocimiento. Tat Ese brahman debe ser realizado. La iluminación es considerada el mayor logro humano, la meta más alta. Es un estado de total satisfacción en el que no queda nada más por lograr. Al verlo, nada queda por verse. Al convertirse en él, no hay renacimiento. Al conocerlo, nada queda por entenderse. Ese brahman debe ser realizado. Las escrituras dicen que cuando el fuego del conocimiento destruye la ignorancia, todos los karmas acumulados en esta vida y en vidas pasadas también son quemados por ese fuego del conocimiento. Y en ausencia de karmas restantes, no hay posibilidad de renacer de nuevo. extendiéndose sin fin, alrededor, arriba y abajo, la conciencia ilimitada e inmutable, no dual, infinita, eterna y única. Ese brahman debe ser realizado. Esta sección del texto suena como un himno o canción, con su repetición del estribillo: Tad Brahma Iti Avadharayet. Ese brahman debe ser realizado. A través de un proceso de negación, el Vedanta enseña que el brahman es no dual. Una única plenitud ilimitada. Ese brahman debe ser realizado. El proceso de negación del Vedanta es evidente en su famosa frase. Neti neti. Esto no, esto no. Cuando se niegan todas las conclusiones incorrectas, solo queda Brahman. De la plenitud ilimitada de Brahman, solo una pequeña porción es disfrutada por los dioses como brahma quienes de ese modo se satisfacen en la mitología hindú los dioses que moran en el cielo disfrutan de magníficos palacios deliciosos bailes y música así como suntuosas comidas pero, todos esos placeres celestiales son solo una pequeña fracción de la plenitud del Brahman. Vastu, Brahman está presente en todos los objetos. Y en todas las actividades. Brahma. Por lo tanto, Brahman es omnipresente como la grasa en la leche entera. La grasa extraída de la leche para hacer manteca está presente en y a través de la leche. De manera similar, Brahman está presente en y a través del universo. ananta vastula mahrasvam ni pequeño ni grande ni corto adir gamajamavyayam o largo no nato sin deterioro arupa gunavarnakyam sin forma cualidades o color tat ese brahman debe ser realizado cada palabra usada aquí para describir a Brahman es de naturaleza negativa. Estas palabras niegan o excluyen todo lo que no es Brahman. Como Brahman está más allá del tiempo y el espacio, más allá de las palabras y conceptos, este lenguaje de negación es central en las enseñanzas del Vedanta por cuya luz el sol y la luna brillan, pero que brilla sin la ayuda de ninguna otra luz, por el cual todo el mundo se ilumina. Ese brahman debe ser realizado. La luz aquí representa la conciencia. Debido a la conciencia, tú sabes lo que pasa tanto dentro de tu mente y afuera en el mundo. Sin embargo, para conocer tu propia conciencia no se necesita otra conciencia, porque tu conciencia es autorreveladora. Impregnando el mundo y extendiéndose más allá, iluminando todo el universo, Brahman brilla como un resplandeciente trozo de hierro al rojo vivo. Aunque el hierro mismo no produce luz, cuando se calienta en un horno y se pone al rojo vivo brilla intensamente esta metáfora muestra cómo las criaturas vivientes hechas de carne y hueso inerte se convierten en seres sensibles y conscientes debido a la presencia de la conciencia brillando dentro de ellos jagat Brahman es distinto al universo. Pero nada existe que no sea Brahman. Si algo más que Brahman parece existir, entonces es falso, como un espejismo. Este verso puede parecer confuso, así que considera esto. La arcilla no es lo mismo que una maceta, pero una maceta no es más que arcilla. La arcilla es la realidad subyacente por la que existen estas macetas y, sin embargo, la arcilla es completamente independiente de las macetas. Del mismo modo, Brahman es la realidad subyacente por la cual existe el universo y sin embargo, Brahman es completamente independiente del universo. Todo lo que se ve o se escucha no es más que Brahman. Con conocimiento, uno se da cuenta que Brahman es idéntico a tu conciencia ilimitada, invariable y no dual. La última mitad de este verso expresa la enseñanza más alta del Vedanta: Tat Tuamasi. Eso tú eres. Tat se refiere a Brahman y tuam se refiere a ti, a tu conciencia. La conciencia que en realidad no fue creada es invariable y omnipresente como la tela misma de la existencia. En los versos finales del texto, Shankara vuelve al tema de la iluminación.

tal como el ciego no puede ver el sol. Aunque el sol se revela por sí mismo, no puede ser visto por los ciegos. Así también, aunque el ser consciente, Atma, es autorrevelador, su verdadera naturaleza no puede ser conocida por el ignorante. A través de la práctica del Vedanta, eres envuelto por el fuego ardiente del conocimiento y liberado de todas las impurezas, brillando como el oro. El oro se derrite en un horno para eliminar todas sus impurezas. Así también, una persona es figurativamente quemada por el fuego del conocimiento para eliminar la impureza de la ignorancia. El atma permanece en tu corazón como la luz de la conciencia, destruyendo la ignorancia, impregnando el universo, sustentándolo todo e iluminándolo todo. La conciencia habita en tu corazón, por así decirlo, iluminando las actividades de tu mente. Esa misma conciencia simultáneamente impregna el universo, iluminando las mentes de todos. El verso final de este texto está compuesto en un compás más largo. El atma impregna todas las direcciones, tiempos y lugares. Eliminando el sufrimiento y otorgando gozo puro y eterno. Al venerar este lugar sagrado de peregrinación dentro de ti, te vuelves iluminado, ilimitado e inmortal. Los peregrinos viajan grandes distancias para llegar a lugares sagrados en los Himalayas y a lo largo de las orillas de ríos sagrados. Pero los iluminados no necesitan viajar a ningún lado para llegar a la realidad sagrada que habita adentro, el ser consciente, Atma. Con este verso, Atma Bodha llega a su fin. En este breve texto, Shankara impartió enseñanzas que pueden llevarte a descubrir personalmente lo que descubrieron los antiguos sabios y a establecerte firmemente en esa sabiduría sagrada.